We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave it, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered. Just me and you. Hide it all, all the wrong.
Buenas noches, ¿cómo estás, Amix? Que te estoy viendo, que el monito, que lo ponemos, que esto, empezamos los 5 minutazos de ley, que estaba poniendo los monitos para empezar. Pues buenas noches, ¿cómo están? Parece que empieza un día tranquilito, ¿eh? Parece que empieza muy tranquilito el día de hoy. Oye, qué aburrición, si ya estamos aquí. Que hoy vamos a seguir con nuestro ya clásico Bob Esponja, batalla por fondo de bikini rehidratado. Y que no me quiero retrasar mucho. Hoy vamos a hacer un Innibottom. Hoy vamos a hacer. Amix Loves dice Buenas, Hollywoods. buenas. Que hoy vamos a hacer. Rock Bottom, no me acuerdo cómo se llama en español. Buah, se me fue el nombre. Rock Bottom en Amix Loves dice, español. jajaja, ja, es que me aburro. Pero lo puedo ver en Bob Esponja. Rock Bottom, sé que es el fondo. Bob Esponja. El abismo, pero no es el abismo. Las crónicas del autobús. Fondo de rocas. El fondo de rocas. Vamos a ir a Rock Bottom. Y veremos si podemos acabar el mundo, ¿eh? A ver. Que lo conecto. Sí, mira, pero ya estamos por aquí, ¿eh? Que ya estamos por aquí. Ya estamos a puntito de iniciar con el juego. Rápido. Quiero a ver si podemos pasar el mundo de una vez. Así que, sin más preámbulos, ¿dónde tengo el juego? Aquí. Amix Loves dice, los mensajes se atrasan, los envío y llegan media hora después. Púchale F5. Reinicia el Twitch en el. Puede ser. Puede ser que de repente sí que tiene retraso, pero es por el dispositivo. Hoy que vamos finísimo. Puede ser el dispositivo, ¿eh? Vamos a bajarle un poquitito, no mucho. Pero vamos a bajarle un poquitito. Llevamos 33 espátulas. Estamos ya dentro. Bueno, que vamos a entrar más bien a casa de Arenita, que es lo primero que íbamos a hacer volviendo. Pero para acá, Bob. Para acá. Buah, tengo que volver a acordarme de los. De los controles, de la posición. De la Zetas posición. Mueve, Junior mueve. dice, hola nano. Buenas noches, Zeta. Buenas noches. Y vamos a ir a la casa de Arenita. Vamos a ir primero a casa de Arenita. Y después vamos a ir a Rock Bottom, fondo de rocas, como dicen en español. Pero yo no se llamaba así. A la cara. A la cara. Los deben haber roto el cristal. Invadieron mi roble y todo es culpa tuya. Así Oh. que entra y arregla el desastre que hiciste. ¿Pero yo qué culpa tengo, Arenita? Pero esto que es de tiempo. Esto es como de tiempo. Bueno, entramos. Entramos. Cuidado con el Sponginator. Uy, ya está, ya está. Vamos a romper las máquinas. Que será clave. Zetas Junior dice, ¿te Y. paso otro Bob Esponja? ¿Pero que tenía una vida yo o qué? ¿Que tenía yo una vida? ¿No me había pegado el perro? Eso es. Bien. ¿Que me había pegado? Mira, tengo 5 calzoncillos. Zetas Eso Junior dice, es. pellejo, ¿te paso otro Bob Esponja? Espera, que ves que estamos peleando con este señor. Eso es, eso es, eso es. Rompe aquí la máquina. Ven y rompe a este señor y a este señor. Muy bien, mucho mejor. Supongo que necesitas esto más que yo. Bien, bien. Le lanzamos una burbuja ahí. Pero ¿cómo no muere?
¿Cómo no se seca por completo? Zetas Junior dice... Vamos a explorar. Y el señorito no puede decir sí o no. Y luego me pierdo. Me pierdo en el gameplay. ¿Me puedo subir aquí? Venga. Uy, hubiera estado finísimo que pudiéramos correr aquí, ¿eh? Es una joyita. Joyita del gameplay. Bien, tenemos todo. Tenemos... ¿O no? ¿No podemos entrar al roble? Creo que esto es solo para sacar una espátula, o sí que podemos entrar. Nah, no podemos entrar. Vámonos. Zetas Junior dice, pellejo, no puedes hacer dos cosas a la vez. Mira este perro ahí. ¿Pero qué le pasa en el párpado? Ahí, ahí, ahí. Bien, Patricio. Pero si me voy, se ve raro. Lo acerco, se ve bien. Pero no, a ver, hoy ya toca video normal. Video regular. Ya, Bob Esponja fue ayer bastante bien. Que luego nos meten ahí una mandanga de que no podemos ver Bob Esponja en directo. Así que mejor no. Vamos a explorar de una vez. Zetas Junior dice, jajaja. Ja, ja. Voy a hacer una cosa, esperen. Que recordé eso y con el... Me recordó a mí. Vamos a cambiar de red. Un segundito. Zetas Junior dice... Uy, uy, le tiene miedo al papi. Mucho. Que vengo de cenar y traía la red. Se encendió. Esto ya está conectando. Viendo esto, se apagó. Conecto. Ah, perfecto. Hacemos el juegardo. Uy, aquí. Ahí. A ver, vamos a entrar aquí también. De una vez. Que está sufriendo un poquito como que con el... Con el juego, ¿eh? ¡Golpéenme con una pelota hinchable! ¡Golpéenme, golpéenme! Ya no hacemos esas cosas, chico. Estamos retirados. La voz no es la misma, ¿eh? La de Chico Percebe. ¿No ha venido el técnico a reparar la tele? Creo que tampoco. O no sé si sean las nuevas, pero no son las que yo recuerdo. No, es el pesado Bob Esponja otra vez. Oh, no me suenan. ¿Seguro que no puede arreglar la tele? Son similares. Sirenoman, sería un honor para mí. ¡Genial! Zetas Junior dice, mira qué avatar me puse. Rosalina, ¿eh? Era de siempre, ¿no? Era de siempre. Claro, ¿qué puedo hacer? Oh, muy bien. Sufre un poquito, ¿eh? Está sufriendo un poquito. Entusiasmo que me revuelve las tripas. Hay un problema con unos robots en la sirenocueva. Me da mucha flojera este señor. Por supuesto, chico Percebe. Mira, pero se me traba el... ¿Hola? La está sufriendo. Acércate a este sillón de carrera Sireno Cueva. Zetas Junior dice, si no, ¿cómo me la cojo? ¿Pero qué pasa? ¿No iba tan mal? Hacemos lo mismo, ¿eh? Hacemos lo mismo, pero voy a reiniciar esto. Voy a reiniciar esto, que no sé por qué va tan mal cuando lo arreglamos. Zetas Junior dice... Que va muy mal, español cojo igual a agarrar.
esto. Proyecta. A ver si va mejor, ¿eh? A veces nos ha pasado esto con el Braulio. Y es de segundos. ¿Hoy cenamos pudín? Quiere, pero no quiere, ¿eh? Quiere, pero no quiere. Ah, va un poco chueco el gameplay, ¿eh? Va, va, va. Vamos bien, ¿eh? Se me dio a hueva, pero va bien. A ver esto, esto. ¿Es a este sillón? ¿O es a este sillón? Era este sillón. Ok. Vamos a la sirena cueva. Me está chirriando un poco el tema de la capturadora, ¿eh? No lo estoy viendo muy clarito. Aquí se supone que es... ¿una espátula? ¿Es mi duda? ¿O son varias? ¿Es una? ¿O son varias? Aquí venimos. Y nos perdemos un calzoncillo. Sirenomani, chico, percebe. La cinemática se atonta un poco más, ¿no? No deberías darle esos sustos a Sirenoman. Su corazón está viejo. Ahora que lo pienso, todo en él ya está viejo. Lo siento, Sirenoman. Es que siempre me pongo muy nervioso cuando qué malito, veo. ¿Eh? Estar frente a ustedes me dan ganas de impartir justicia. Miren, se me puso la piel de gallina. Varias capas de piel de gallina, de hecho. Qué hermoso, ¿eh? Chistes muy buenos. Zetas Junior dice, o sea, ¿cómo me la cambio de color? ¿De color? No sé si tenga variación de color, ¿eh? No sé si tenga variación de color o esa es la que viene por defecto. Si tiene varios colores, le picas a la skin y te salen. No me refiero a eso. En realidad, es una suerte que una joven y generosa esponja como tú haya aparecido. Zetas Junior dice, bien, ¿por qué bien, viste bien en la otra cuenta es la misma? De robots malvados se ha adueñado del sistema de seguridad. La otra cuenta es la misma, ¿cuál? Desconéctalo y acaba con ellos. ¿Por qué él? Porque somos una buena esponja. Somos una buena esponja. Porque es jueves y tenemos cita con varios médicos. Ah, rayos. Son viejos ya, ¿eh? Sireno viejo y el anciano percebe, ¿eh? ¿Computadora? Ok. Perfecto. Un poco mucho texto, ¿eh, Sirenoman? Zetas Junior dice, a la Beautiful sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad, Rosalina. Son viejos ya, ¿eh? Son viejos ya. A ver, en teoría puedo hacer... Ok. Aquí no recuerdo. No pises las losas rojas. Fácil, ¿no? Fácil. Dice fácil. Quien dice fácil, dice vienen al... ¿Pero de dónde salen? Supongo que se lo rompe, ¿no? Pues no. Además dice no te electrocutes. Yo sé cómo hacer esto. ¿Qué? ¿Tengo que bajar? ¡Uh!
Me gusta. Ay, no hay nada como el olor a burbujas por la Ok. Hay que... Victoria. Hay que timearla. Sebas Junior dice, ya sabes por qué la elegí, ¿no? Sonriendo con superioridad. Hay que timearla perfecta. Con superioridad, sonriendo con superioridad, sonriendo. Hay que timearla perfecta. Sonriendo con superioridad, sonriendo con superioridad. Sí, que es pellejo. Que te gusta la Rosalina. Te gusta Rosalina. Lo sabemos. Y la destruí y se queda destruida. Dime por favor que sí. La Tatsumaki por aquí. Dice, buenas ¿Eh? Noches, caballero ilustre. Y me rompo lo de abajo, Maki. Dice, oye. El con Maki. Y no se destruye, no se queda destruida. Vamos para abajo, vamos a romper primero la máquina. La primera. Zetas Junior dice, oye. Primera. Bien. Vamos para atrás, ¿eh? Y aquí ya no nos llaman. Nos llaman un poquito por acá. ¿Ves? Y eso es. Maravilloso, maravilloso. Pero es que... ¿Te mandan pero para abajo? ¿Por qué no me mandan para un ladito? La Tatsumaki dice, señoras, señores, llegué yo. Nah, no se crean, solo soy una random más. Pero ¿y este señor? No me acordaba de esto, ¿eh? No me acordaba de este miniboss. Oye, joya, joya. No me acordaba del minibot. Son molestos estos señores. Pegarle otra. A avanzar un poco más. Seguimos avanzando. Esto lo rompemos. Solo soy un random más. Qué feo es. Qué feo es. Amix Loves dice, ¿qué pasó? Me mandaron a cambiarme. Esto yo me acuerdo cómo es. Esto yo recuerdo cómo es. Vamos. ¿Tenemos tiempo? Eso no me acuerdo. Opa. Se trabó la pantalla, ¿eh? Me mandaron a cambiarme. Nah, no te apures. Estamos aquí echando. Hay un gancho. Ahí arriba. Pero debajo no veo nada que nos pueda ayudar, ¿eh? Pero mira, sí que veo esto. Sí que veo esto. No, pero espera. Hay que ir a la... No. ¿Que me voy? Hay que ver primero. Creo que ya sé. Vamos a pegarle otra vez. Que creo que aquí decía Sirenoman que había que ir, ¿no? A la computadora. Pues parece que no. Pero es un poco más. Al calzoncillo. Y botará. Pues no cae. No cae. ¡Ale! Buenas noches. Welcome a Bob Esponja el Rehidratados. El esponja húmeda. ¿Otra más? ¿Ahí? ¡Oh! Veo cosas. ¿Hay que dar otra? ¿Hay que dar otra? Llega a brincar yo, ¿eh? Ah. ¿Todo para un calcetín? Está bien. Y ya no da para acá. Pero sí que se movió. No. No se mueve ya. Ahora la movemos de regreso.
vemos más de regreso. Ahí no sale nada, solo era un calzoncillo. Pasamos hacia acá. Y ahora sí que podemos brincar. Por no dejar, solo quiero ver qué es lo que me dice aquí que puedo hacer. O la burbuja para presionar botones. Sí, mira, no me dice nada más. Pensé que era algo más ilustre, pero no. Simplemente es eso. Entonces, venimos por un calzoncillo. Recogemos nuestra espátula. 35. Ah, la de arenita. Clico mucho el tema burbuja, pero por bobo. Venga, hemos acabado esta pantalla. Saldremos ya de la Sirena Cueva, ¿no? Supongo yo. Pues no. Vamos entrando. Vamos llegando. Oye, pero ni van a ir al hospital. Espátula por ahí. Calzoncillo por abajo. ¿Y Calamardo qué hace ahí? Es la clase de alegría que te da cuando te rascas la rodilla, sino la que sientes cuando te rascas el codo. A que no adivinas lo que pasó. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Muchas cositas, Alex. Muchas cositas divertidas. Me enviaron. Ah. Pero ya que estás aquí, dejaré que lo hagas tú. Está por ahí. O sea, lo mandaron a él a revisar. Mira este lugar. Por favor. ¿Tanto les costaba poner un par de alfombras y algún jarrón? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Cómo pudieron esos dos vejestorios construir todo esto? Pero bueno. En el episodio 27, los monstruos excavadores de las Bermudas invaden la Sirenocueva. Ajá. No me importa. Bueno. Como un sus. ¿Dónde estás? Estás como un Krabby. Es un Pokémon. En el chat, tú puedes cambiar tu icono. Tienes un cuadradito morado que es de SA. Dice SA. Tú le das clic y puedes cambiar tu avatar. Pero ¿qué pasa con la capturadora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo cambiar como...? ¿No puedo cambiar como calidad, eh? Sí. ¿Está horrible? Está horrible. Y no se compone. Se frisea mucho. En el chat arriba a la derecha. Arriba a la derecha del chat tienes que poder ver esa parte. Mira el calcetín ahí arriba. Llego ahí con las lámparas. Lo veremos. Qué retraso lleva. Lleva mucho retraso. Pero me está gustando esto, ¿eh? Me está gustando esto. Está muy, muy malillo el tema de la capturadora hoy. Nos ha pasado con Bravo, así que no es nuevo, pero es feo. Es feo. Pero volvemos a proyectar. Y no puedo poner calidad ni nada. Es lo que es. Ah, bueno, pero que si lo minimizo no se ve. Dice, los minimizo, no se ve. Vamos a probar primero ir hacia acá. No hay. Perdón. Malísimo el tiro, ¿eh? Entonces, ¿para dónde? ¿Para dónde voy?
¿Sabes para dónde voy? Quiero intentar ir para allá. Vamos a ver si podemos. Os. Yo lo intento igual. Igual lo están viendo. Medio rarito. Es que solo hay esto. Vine hasta acá para esto. Está viendo medio raro, ¿eh? Está muy raro esto, ¿eh? ¿Cómo subo ahí? Con el resbaladero. Sin brincar en el en la resbaladilla. Vamos a ir primero. Qué mal se oye. Vamos a cambiar a Patricio. Pero que no se arregla esto. Se ve un poco rarete, ¿eh? Tengo que admitírselos. Tengo un trabajo para alguien que pueda lanzar cosas. Déjanoslo a nosotros. Soy genial para lanzar cosas. Solo hay que tomar fruta arrojadita y lanzarla. Bien. Quiere que lance sandías el señor. El señor quiere que lance sandías. Vamos para allá. Pero no se me... Me tardé mucho y no se me vencía la... No se me vencía la fruta, ¿eh? Bastante bien. Dice que quiero una vez. Dale tiempo para que cargue. Que se tarda a veces un poquito. ¿Pero qué le pasa? Pero se mueve. Se mueve de una forma muy tonta. Y no puedo, o sea tengo que brincarlo con las bolas esas. ¿Vos? Bien. Mírame, y me llevo mi sandía, chica. Aquí lo puedo romper muy bien. Y vamos por la última sandía. Eso es. Vamos. ¡Au! Bien. Ya no, son los tres botones de Sirenoman. ¿Qué otro botón me falta? Debe haber un botón aquí, segurísimo. Segurísimo tiene que haber un botón ahí escondido. Si no se le ha arreglado la televisión, tiene que haber un botón aquí escondido. Yo te conozco. Ahí. Necesitaríamos mucha más energía para activar el modulador de ondas hidroacústicas. ¿Podrías hacerte cargo? Veo la claro. Casa de Calamardo desde aquí. No está usando pantalones. Un momento, él nunca los usa. Presta atención. Hay okay. 8 cilindros allí. 8 cilindros. Si lanzas algo a los cilindros, estos girarán y se activarán. Ok. Mira los 8 cilindros hacia la posición de encendido y te recompensaré. Gracias. Bueno, va. Activa los cilindros. Vamos a activar los cilindros.
Vamos a activar este. ¡Ey! Es la clásica de... Es este. A pillar esta de aquí. Pillamos este. Y tiene que haber una forma. Este. Pero es que tengo uno. La capturadora va un poco trusky el día de hoy, ¿eh? El stream va finísimo, pero la capturadora no quiere. Vamos a reiniciar todo. ¿Cómo hago esto yo? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Tiene que ser uno de que en tres movimientos lo pueda hacer. Por ejemplo, lanzo una aquí. La primera es posiblemente este. ¿Qué tal si lo lanzo aquí? Alexinaki 7 dice: las flipantes aventuras. Mira, hasta se detuvo el juego para que se leyera el mensaje. Alex, muy buenas noches, Alex. Luego si lo vuelvo a lanzar. Y, por ejemplo, ya tengo dos. No, pero me va a quedar uno. Me va a quedar uno. Estoy pensando en... ¿Sí? Regala, regala. Yo lo acepto, Alex. Regala, regala. Mientras... Descubre el este. Que tengo 5. Que tengo 5. Me volvería a quedar con uno. ¿Sí? Por voltear algo. Y sigo teniendo 2. A ver, que yo no soy nada bueno para los puzzles, ¿eh? Sí que soy, pero mira Patricio. Mira Patricio. En el mismo punto que yo, que le queda uno volteado. Que le sigue quedando uno volteado al perro. Oh, puto. Yo me aclaré. Vamos a intentar replicarlo para que le quede como este, solo uno volteado. ¿Eh? Tenemos el mismo. Tenemos uno volteado. Ahora. Vamos a voltear. Este. Amix Loves dice, Nan. Y luego, cuidado, por lo que entiendo. Advertencia, es peligroso pensar mucho. Estás echando humo. Lo sé, no, lo sé. Porque luego volteamos este de aquí. Ok. Y aquí completamos el puzzle.
Aquí completamos el puzzle. Volteamos este. Ya lo quito. Lo quito y tenemos dos volteados. ¿Qué significa esto? Y ahora simplemente hacemos esto. 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 Y esto. Los ocho cilindros. Yo para pensar. Bien, los ocho están encendidos y Sireno... Bueno, Chico Percebe nos dará algo. Y viene un poco... Es lo mismo de debajo. Que me falta mucho mundillo, ¿eh? Dame tú. Va muy lag. Pero eso es la capturadora. ¿Qué hago yo? Reinicio el iPad. Voy a reiniciar el iPad, ¿eh? Vamos a reiniciar el iPad. Nada más que termine el diálogo. Y... espátula. Recogemos espátula y reiniciamos el iPad. Que sí va, va un poquito muy mal, ¿eh? Reiniciamos el iPad. Reiniciamos. Que reinicie yo por aquí. En lo que reinicia, voy a reiniciar el programa. También. Por no dejar. Es. Déjame. Cierro el programita. Por aquí. Alex 8.080.800 dice. Dame el iPad y te lo robó, digo, te lo arreglo. Me robes. Don't rob me, I'm scared. Y está encendiendo, Está encendiendo. Oye, está lastimando un poquito el gameplay. Me está dando un poquito de trufo que vaya tan mal. Yo quisiera que fuera muy bien, A ver. ¿Pero esto? Le di tiempo de revivir también al programa. Está encendiendo, está conectando ya. Proyecta. Va un poquito lag, Si me preguntan a mí. Sigue yendo un poquito. Vamos a hacer otra idea. Vamos a quitar. Es. Ahora yo me voy cambiando de red. Que puede ser la red, Que puede ser la red. No. Va un poquito lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo iba un poquito lag. Vamos a ver si me cambio de red. Que pueda hacer un truquillo. ¿O qué password incorrecta? Si es la misma red de siempre. Es mi red de internet. Ahí, conecta. Lanzo el programita. Ojalá, Y vengo, está encendido y proyecto. Oye, si no, ¿qué, cómo puedo hacer? Está conectando. Mix Loves dice, no te angusties nada. Sí, si pero no si, funciona, si la tengo memorizada, no sé por qué. Digo hacer algo más. ¿Qué que está proyectando? Está. Pero que está detenido. Está detenido. Yo estoy en el juego. Y mira lo que me parece. Ay, esta no es. Es esta. Mira lo que me parece y mira. Yo estoy en el juego. A ver, va de nuevo. Va de nuez.
Aquí lo que yo puedo hacer, voy a encender el modo avión. Muchas veces soluciona cosas, ¿eh? No sé, no sé. Si jugamos Braulio va bien también. Ahora no me va mi teclado. Sí que va, sí que va. Recuerda cuando el único que ganas de Braulio y Minecraft. Y mira, aquí estamos jugando. Ya, estamos en el modo avión. Estamos de nuevo el program. Buenos tiempos. Pero sigue siendo buenos tiempos, ¿eh? Sigue siendo buenos tiempos. Nada más que nos estamos diversificando un poquito. Diversificamos, hacemos más cositas, más jueguitos. Está padre. También seguimos dándole muy fuerte. Dato curioso. Espero no mufarlo, ¿eh? Espero no mufarlo. No diré nada. Espero no mufarlo. Es que, a ver, eran un tiempo. Sí, sí, sí. Y son muy buenos. Pero, por ejemplo, ahorita yo les estoy inculcando a fuerza mi cariño por el Bob Esponja. Que lo llevo en el brazo, mira. Que lo llevo ahí. Surfeando las medusas. Sí, mi cara es... Mi cara es... Va bien. ¿Habrá funcado? Parece que sí. Hablo muy pronto. Hablo muy pronto. ¿Dónde estoy? ¿No estaba yo arriba con ese señor? Amix Loves dice, jajaja, no funcionó, cara revolviéndose de la risa. El botón de papel para bajar los puentes del tema de los villanos. No estaba yo con... Que es caja, ¿no? Supongo yo. Es mi única opción. ¿Cómo llegué yo al final? Estaba yo con... ¿Cuántas espátulas tenemos? ¿37? De lleno nos hizo brincarnos toda la sirenocueva. Nos podríamos ir ya. Ya, pero me sirve para sacar la sandía. La sandía que tenemos por aquí. La lanzamos. Uy, fue de botón. Pero bueno. Alex se fue, parece. Pero yo como me cambio de... Revolviéndose de risa. Pero yo como hago que el... Pero yo como hago esto, entonces... Sí, mira, ¿no? Ya no puedo volver a subir. Yo ya no puedo volver a subir. Tengo que volver al principio, pero no sé cómo volver al principio. Entiendo que este es el final, pero... Pero ¿y el principio? Que no han ni salido estos. Estoy un poco bug aquí, ¿eh? ¿Qué hago? Que me mato y vuelvo al principio. Me mato y vuelvo al principio.
¿Cómo llego yo arriba? ¿Cómo viajo yo arriba? ¿Cómo viajo yo arriba? Creo que puedo viajar. Ahí está. ¡Oh! Bien, 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 bien. Bien, 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 viajar. Salvado. Carita estupefacta también. Carita estupefacta también es muy buena. Y luego aquí ya puedo volver a donde estaba explorando. Arriba. Aquí. Está un poquito mal, está un poquito mal esto. Esto ya lo hicimos. Aquí tenemos para pillar el... Pero esto qué es, está muy raro esto. Está muy raro esto. Que el perro... Está bien, pero ahora necesito el Bob Esponja. Me está llevando a muchos lugares que técnicamente yo no quería ir. Y me está molestando mucho. Muchos lugares a los que yo no quiero ir. Vamos de nuevo para abajo. Ah, bueno, pero no está tan mal, ¿eh? Podemos revivir o rehacer el tema resbaladilla, ¿eh? Con la resbaladilla pillamos un calcetín. A Mix Loves dice, cara acelerada, asustado, angustiado, ceño fruncido, boca abierta, cara estupefacta, cara asombrada, sonrojado. Vamos por el calcetín, ¿eh? Uy, pero qué malo estoy haciendo. Pero qué mal me está saliendo los resbaladeros. ¿Qué estoy haciendo mal yo hoy? Pero qué estoy haciendo mal yo con los resbaladeros. Tiene sus buenas y sus bajas, ¿eh? Tiene sus buenas y sus bajas. No sé qué estoy haciendo mal con los resbaladeros, ¿eh? Te lo juro. Alex 8.080.000. Está saliendo horrible. Dice, cara estupefacta. ¿Este resbaladero de dónde viene? Cara estupefacta, este cara estupefacta. Arriba. No, va muy mal, Va muy mal. Lo pausamos entonces y lo dejamos para otro día, esto. ¿Qué hacemos en una hora? Hacemos unos caminos. Ahora de unos caminos, Vamos unos caminos. Que mira, yo le di una oportunidad de que se reseteara, pero no. Veo que no quiere. Veo que no se quiere dejar. No, que tampoco me va bien. Hijo de puta. Vamos por el Bob. ¿Qué son los caminos? Pues mira, vamos a dejarlo aquí. Que sí, no me está dando mucha alegría esto. Tampoco es que me dé mucha alegría. Creo que el Bob Esponja me da mucha alegría, la verdad. Mira, ahí abrimos un puente. Que mira, el delay que trae el audio y el lag que trae el audio. Es bastante impresionante. Es un poco bastante perturbador, Es un poco bastante perturbador. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Buenas. No, ¿cuáles dibujos? Vamos a echar unos... ¿Pero por qué no me deja? No va a haber dibujos, pero va a haber unos caminos. Está
las mecánicas de las rocas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué me está pasando? Amix Loves dice: Mercy Wing 1 Tepe Fufun, Mercy Wing 2 Power Up L Tiji Pelo, Power Up R Mi Monita, ¿se acuerdan? Bob Esponja Pantoles Rotos dice: Ahora los streams son todo lo que diga Zetas. Rey de Clash Royale enojado. Este sí me está saliendo bien, ¿eh? Este me está saliendo un poco mejor. Soy una esponja nueva. Madre. Ah, bueno, aquí lo dejamos, ¿eh? Que va un poco medio lag el tema juegardo. Vamos a posponerlo para otro día, el Bob Esponja. Ya sea para el domingo, ¿no? El domingo podemos hacer el Bob Esponja. Y hoy... ¿Qué prefieren? ¿Mini motorways? Bob Esponja Pantoles Rotos dice: ¿Puentes? A huevo toca Free Fair. ¿O Cuphead? ¿Qué prefieren para una horita? O parques, también está el parque. De los cuatro juegos, ¿qué prefieren para echar una orwella? Ya que esto no fue... ¿Para qué pudimos? Conexioncita rara. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: Braulio. Braulio. No, pero yo quisiera Braulio, pero lo que va mal es la capturadora. O el programita que uso para capturar. Entonces el Braulio se nos va a ver exactamente igual. Todo lo del iPad hoy no va mal. Digo, hoy no va bien. No va mal, te imaginas. Ojalá. Hoy todo lo del iPad iría mal. La podría poner pizza. Eso, pero está en el iPad. Sí. Pero sí que... Sí. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: F, entonces no sé. Cuphead, puentes, caminos... O que había dicho, parques. Tenemos esas cuatro opciones. A ver, juegos tenemos para juguetear. Juegos tenemos. Juegos tenemos. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: Caminos, ¿Amix es tu primo nano? Motorways, déjame ver si tiene algún video. Alex 80.800 dice: ¿Qué son los caminos? No tiene video, pero es el de lleva los carritos a su destino. Donde lleva sus... espérame, es que estoy... cambiando el título porque, a ver, era lo de esta no es tu billetera. Alex 8.080.800 dice: me da mucha risa como dice mi nombre el bot. Amix dice: no, jajaja, cara revolviéndose de la risa, ¿no? Arroba Alex 8080800. ¿Qué jugamos? ¿Qué les apetece más? ¿O sufrimos un poquito con Cuphead? ¿O sufrimos un poquito con el Cuphead? Yo estoy dispuesto, ¿eh? Yo estoy dispuesto. ¿Qué otra cosa podemos jugar? Tenemos el City Skylines, pero el 1... Y ya no veo más que podamos hacer. Pero ¿qué se ponen a...? ¿Se ponen a...? ¿Qué echamos? Bob Esponja Pantoles Rotos dice: nano, traigo el oído tapado, que hago así. Tú que eres doctor. Y sopla. Hace así, tápate la nariz y sopla. O bosteza. Las dos funcionan. O Metro. Metro también entra. Son jueguitos muy... muy suavecitos, muy tranquilos. Un Metro. ¿Por qué no jugamos Metro? Juguemos Metro. Mini Metro. Joseph Tey 35 dice: Joseph, hola, ¿te acuerdas de mí? Hace poquito volviste a venir, ¿eh? Que me acuerdo. Que me acuerdo. Modo noche.
En modo noche. Qué relajación, qué relajación. ¿Cómo qué pedazo? ¿Qué pedazo? Venga, le voy a explicar qué es el mini intro que hice. Joseph Telle 35 dice, play? Yo soy el legendario DxE1. Dixie. Qué tiempo, Dixie. Welcome. Oye, consternado estoy, mucho tiempo. Mucho tiempo de verte por acá. Pero, corazoncito ahí para ti. Para que la revivas. La misión que yo tengo en estos juegos es de sobrepasar los 1000 puntos. Tenemos 1300, 1100 y 0. Apenas vamos aquí. Entonces vamos a darle play. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Es un juego en el que básicamente tenemos figuras. Ramsmini dice, hola Nano, empato el Boca con San Lorenzo, ¿qué opinas? Muy bien, que no haya ni ganadores ni perdedores, que haya partidos. Aquí hay gente, estos cuadritos grandes que tienen como la orilla blanca rellena, son estaciones de metro. Y dentro de cada estación de metro hay figuras que van a ir saliendo, por ejemplo, este cuadrado. ¿Qué significa esto? Que hay una persona en el círculo que desea Bob viajar al cuadrado. Dice, hacemos Nano, esto. ¿Qué compu tienes? Es una custom. Es una custom que hice yo con el Tucán. Que me la regalaron de graduación. Pero es custom. Boca perdió la Libertadores. Entonces, aquí recogemos al pasajero y lo llevamos a su estación. Esto es básicamente el juego. Relajante, tranquilísimo. Y el punto es hacer tantos viajes como sea posible. Claramente, ahorita en estos días es muy sencillo. Pero como ven aquí, de mi cara salió un círculo. Aquí habrá gente que también desea viajar. Entonces hay que ir planeando el tema líneas, el tiempo rápido para que vaya pasando un poquito más rápido. Y este ya se convirtió. Algo así. No sé cuál va a ser la principal, podría ser esta. Incluso. La puedo hacer así. No, ¿qué estoy haciendo? Sí. La puedo hacer así. ¿Qué es lo importante de este juego? Se preguntarán. Ahorita no están viendo, pero hay dos estaciones justo aquí. Que no están viendo. Lo verán. Pero ¿qué es lo importante en este juego? No tener estaciones repetidas. Esto es lo más importante. Nos van a dar tren. Pillaré una línea más que conectaré justo por aquí. Igual podemos hacer. A Mix Loves dice Nan. Algo así, ¿no? Me gusta cómo se va viendo la línea. ¿Qué pasa, Amix? No me gusta que estén saliendo muchos círculos por arriba. Igual le puedo hacerlo así. Más círculo. Mucho círculo está saliendo. ¿Qué llamas a Chuck? Sí. Soy fiel fan de Chuck. Fiel fan de Chuck. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, ¿cuándo es el torneo? ¿Torneo de qué? ¿Vamos a estar en un torneo? Va a ser una. Dice, nada, solo un albur, quiero molestar, jijiji. Un albur espectacular, ¿eh? El de Bob Esponja. Un albur espectacular será. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: dijo Zetas que harías un torneo. No, pero está bobolón. Arriaje. Estas líneas punteadas son túneles. Que es lo que nos van dando. Si ven debajo, por aquí.
aquí cerquita tenemos una máquina, un carruaje. Eso lo podemos ir soltando en cualquier línea cuando querramos. Ya la tengo de este lado. Y lo que puedo hacer es soltar otra maquinaria por aquí. Peligro y la... ¿Conecto? Que no me gusta tener... Mira, estoy viendo una posibilidad de línea. Que por ahora la conectaré aquí. Estoy viendo una posibilidad de línea de este círculo, triángulo, cuadrado, triángulo y círculo. No sé si sea la mejor opción. Esta me está preocupando. No mucho, pero es muy larga. Esta es muy larga. Bien, línea. Línea. Y estoy pensando que igual podemos hacer la línea que les platicaba. Esta dejarla un poquito más corta. Empezar de aquí. Círculo. Triángulo. Que cruce. Amix Loves dice, Nan, quiero algo. No sé qué, pero quiero algo. Y un tren de estos lo vamos a pasar de este lado. Y le ponemos un carruaje, ¿no? A este. ¿Vale? Vamos bastante bien. Es muy satisfactorio, es muy, muy tranquilizante, la verdad. Es para platicar. Y tú dime qué quieres, Amix. Algo querrás. Es muy relajante, muy para estar platicando, estar cotorreando. No sé si se escucha muy fuerte. Si se escucha muy fuerte, me avisan. Que no se sube. No sé si se escucha muy fuerte, pero me avisan. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Nano, te paso mi wish list de Amazon. Aquí me está preocupando el trayecto tan largo. Bueno, que ni se diga que la estación que tenemos acá. Que lo que podemos hacer... Lo que podríamos hacer... Es expandir... Esta línea aquí... Línea aquí. Llegué hasta acá. Necesito una línea por aquí urgentemente. Urgentemente. Vamos, vamos, llevamos 300. 300 puntos. Porque mira cómo se nos está acumulando todo aquí. Nos estamos quedando cortos con la línea naranja. La línea naranja nos está matando. Línea. Bien. Bien. Hay que acortar esta línea de nuevo. Y vamos a meter una línea. Así. Creo que está bien salvada, ¿eh? Creo que está bien salvada. Igual y esta línea la podemos expandir hacia este. Creo que sí, creo que estamos bien, ¿eh? Salvamos la naranja. Tranqui. Vamos muy, muy breves. El teléfono está muy lag. Ahora sí será el teléfono, ya no es el juego. ¡Ojo! ¡Oh, tiempo! Que tenemos una línea que no había visto. Y la pondré aquí. Tenemos un punto que no había visto. Y ya nos va a colapsar el de aquí. Vamos, vamos, que lo reviva, que lo revivan. Fallo cada garrafal, cabrón. Garrafal, güey. Creo que revive bien, ¿eh? Pero garrafal. Tenemos un... puente. Salvada.
La morada. Pausa, pausa. La morada ya es muy larga. Voy a cambiar la rosa. Sí, y la morada. Algo así, ¿no? Porque ahora tendremos que llegar hasta acá. La naranja la podemos atravesar para acá. Bien, 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 bien. El mío también. No, pero el stream yo lo estoy viendo y se ve espectacular, ¿eh? Ahora sí les recomendaría ver el actualizar. A lo mejor se quedó petado con el de Bob Esponja. Pero que sí que va fluido. Va muy fluido. La morada sufre. Vamos a acelerar esta estación, que aquí llegan todos. Hay mucho transbordo. Pausa, que quiero. Me gusta así. Así me gusta. Tenemos una locomotora más. Una locomotora más tenemos. ¿La meteremos en qué? En la naranja. En la rosa. En la rosa hay que meter una. No, tiempo. La metí en la morada. Rotos dice, Nano, ¿qué equipo te late de la Kingsley Americas? Yo voy con... Amplio más. Voy con el club de cuervos. O por la memory. Por los memories. Por los memory. Damos un poco más de speed en el naranja. El naranja. Perdóname, que no había visto lo de poner por puntos comandos de música. Sí, sí que lo he pensado, sí que lo he pensado. Hoy me dormí en clase. Hagan sus preguntas. Yo pregunto primero, ¿qué clase era? Carruajes. ¿Qué clase era? Y metemos esto. La seguimos expandiendo la morada. ¿Y le metemos el carruaje o qué? Aquí me está matando con las estaciones, ¿eh? Dice inglés. ¿Pero aprendiste? ¿Aprendiste el English? ¿Aprendiste el English? Que vamos en 899, ¿eh? No vamos nada mal. La Tatsumaki dice, hello my friend, le respondí. La línea morada y la rosa me están poniendo los pelos de punta. Pero... no mucha punta, ¿por qué? Porque estamos en los 1000 puntos y no tenemos mucho fuera de control. Nos faltaría un carruaje en la rosa, por lo que veo también, aparte, que no está dando abasto. Carriaje aquí en la rosa. Voy a hacer un poquito de truco, ¿eh? Voy a meterle un carruaje. La locomotora. Tenemos en la naranja 2.
Se lo puedo meter al morado. Por no dejar, ¿eh? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Creen? ¿Podamos llegar a 2000? Glo, 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 le respondí y me quebró la materia de una. ¿Que no le puede responder glo, glo, glo? ¿No le puede responder glo, glo, glo? Esto. La Tatsumaki dice, tenía 8.6 ganado, ahora tengo 5.9 de promedio. Esa línea... Dije, ¿por qué no avanza? Es que... Porque aquí no avanza este. Tatsumaki dice, de ahora en adelante ya no me vuelvo a quedar en la esquina del salón. No, y les voy a poner otra, el rosa. El rosa parece que tomó mucha más importancia que el morado. ¿Por qué estoy tan ciego? Sí, cambiamos, ¿no? Lo que no sé es si valga la pena deshuesar esta línea y hacer que este... viaje también por estas otras, ¿no? Lo que podemos hacer es extender esta parte para acá. Este por aquí. Creo que ya no tenemos ninguna estación pendiente, ¿no? Creo. Creo que aquí nos vamos acoplando bien. La línea Aqua. Amix Loves dice, mi teclado les dice, perdemos, chicos. No me entiende porque acabo con todo y te gusto. Poner un WhatsApp. Bien, 1387. Hola, Nano. Welcome de nuevo, Zeta. Bien, 1300 para el primer intento, está muy bien. Ahora vamos a Lisboa. Ahora vamos a Lisboa. Tenemos Chicago. Porque estos ya los tenemos hechos. Aquí dice, Nan es más 16. Eficiente que la Alcadia de mi pueblo para solucionar las calles. A ver, algo que tiene muy cool es que puedes borrar. Puedes borrar y volver a poner. Esto está cool. Nan Online dice, ¿qué pasó con Roberto Esponja? Estuvo muy lag. La capturadora iba muy lag. No se dejó. No se dejó. Estamos en Lisboa ahora. Estamos en Lisboa. Para que performe. Para poner dos líneas que nos van a cubrir todo el mapa ahorita. Van a ir súper eficientes. La Tatsumaki dice, dale un zape a la capturadora. Es que lo malo, que son las cosas que yo no entiendo. Es que capturadora va por wifi, por así llamarlo. Yo proyecto mi pantalla al
PC y el PC lo chupa. Entonces, yo no entiendo cómo el stream va muy bien y la capturadora no. Internet tenemos. Nada Online dice, ¿cuál streaming variado si te pones a jugar un solo juego, pellejo? ¿Cómo que un solo juego? Este es el primero. El primero. Que si no gusta, vamos para otro. O hacemos dos niveles de esto y pasamos a otro. Dice, ¿es problema de la capturadora en sí o el juego es pesado? ¿Será que el juego? Pero que ya hicimos dos streams y no petó nada. Naan Online dice, ya sabes cuál, jaja. No, que okay. Hacer esto. Vamos a pasar por dos cuadrados. No importa. Vamos a hacer esto algo así. Está enojado. Mira, inicia y termina en círculo. Está bien. Inicia y termina en círculo. Naan Online dice, el Nano Odyssey. Pero parece que no está la capturadora puesta. Lo intenté, recuerdo. Intenté. Pero creo que está desconectada. No, me tengo que meter a ver y... Teresita me da. Mover el escritorio, entrar ahí entre los cablujos. Identificar cuál es el cablujo que tiene que conectarse. Bien, bien. ¿Ven cómo se va abriendo el mapa? Bien, bien, bien. Bob Tengo dos Esponja túneles. Rotos, abriré dice, otra línea. Te anda de asalta Cunas el Zetas Junior, arroba Nanonline, con tu Cis Alex XD. Ojo. Y aquí solo tenemos 5 líneas. Será un mapa pequeño, ¿eh? Será un mapa pequeño. Aquí dice, si funciona a la primera, no le muevas. Vamos a hacer un arreglo, vamos a hacer un pequeño arreglo. Vamos a hacer esta línea. Así, que tenga estas tres figuras. Vamos a dejarla aislada. Y vamos a meter la cuarta línea por aquí. Creo que puede tener sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que llega a tener sentido. Que las podamos aislar un poquito. Tienen las tres figuras, todas las líneas. Entonces no necesitan transbordes. Tenemos que tener un muy buen... Tiene que tener un muy buen performance. Dándonos línea, haré una línea aquí. No me hagas esto, perro. Naan Online dice, soy famoso, salí en un short. Es esto, perro. ¿Pero qué short saliste tú? La Tatsumaki dice, como no olvidar cuando estaba actualizando la BIOS, se fue la luz y valió birth a la PC. Naan Online dice, ¿te lo paso? A ver. Pero que no sea una letra, que seas tú. No sea una letra. Esto fue mágico. Por primera vez sonó Baranda Queen. Me llegó una notificación de Clash Royale de que mi cofre mágico había sido la desbloqueado. Tatsumaki dice, reí pa' no llorar. Sí. Te creo. Pero no me va a llevar otro. No me llega otro. A ver. Necesitamos triángulo. Y no tenemos más líneas. Esta línea va a tener tres círculos. Esta es la parte que no me gusta mucho. Ya usamos nuestros dos puentes. Vamos a meterle carriage ahí para que cuando vaya de este lado se pueda chupar todo y traerlo para esta parte del mapa. Sí. Está bien. Vamos bien. Tenemos casi 200 puntos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Sube, que suba, que suba, que suba.
Pon exclamación sonidos. Y ahí te salen los textos que hay. Los ya clásicos, pero te salen ahí los textos. ¿Esto cómo lo hago si solo me das dos puentes, perro? ¿Cómo lo hago si solo me das dos puentes? ¿Esto cómo lo hago yo? ¡El primo! Dime tú cómo llego a esto si no tengo más puentes. Necesito un puente sí o sí. Delicious. Un puente sí o sí. O fallezco. Haré un puente que solo conecte. Que conecte recto. Al cuadrado y se acabó. Esa va a ser la línea. Domingo. Bien, bien. Es de día. De noche. Dame un puente, por el amor de Dios. Ahora no tengo líneas, hijo de puta. Tengo que expandir una línea. ¿Reformulamos? No podemos reformular, ¿eh? Vamos a reformular esta línea por aquí. La Tatsumaki dice, mi primera chamba. Vamos a quitar las líneas, ¿eh? Vamos a quitar las líneas y vamos a hacer un dolor de cabeza. Necesitamos... una línea que vaya a cada isla. Tenemos la amarilla hecha. Vamos a hacer una que vaya sin repetir figuras. La que venga por aquí. Naan Online dice, ya te lo pase. Bob Esponja Pantones Rotos dice, Nano Arias un sándwich de huevo por el especial 700 seguidores. Sí, definitivamente. Amix Loves dice, Naan, regálame una sub, please. Ya viene Navidad, o si alguien de aquí, de los benevolentes, quiere regalar una sub, bienvenido es. Bienvenido es a regalar subs. Vamos a poner esto aquí. ¿Cuál es la línea larga? Todavía ninguna. Creo que estamos bastante bien. Y nos sobran dos carruajes. Digo, dos locomotoras. La naranja sufre un poco, ¿eh? La naranja sí que sufre un poco. Mira, la azul se empieza a ser un poco más larga. La naranja está sufriendo un poquito. Es como muy larga, pero a la vez muy corta. No sé si tiene sentido lo que digo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, ¿harás el sorteo del pase del Braulio? Sufre. Naan Online dice, ya la te azul lo pase. Sufre. La azul sufre y lo malo es eso, que solo tiene de regreso para dejar Amix cosas. Loves dice, odio ser pobre, lo odio. Por acá. Es muy larga. Le voy a dar un... Alex 8.080.800 dice, jajaja, quisiera regalar, pero no me alcanza ni para mi propia sub. Llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Tenemos para liberar un poco el fuego. Una que cruce las... una, dos, tres, las otras cuatro líneas, que las intersecte. Creo que puede ser una buena chamba. Con esta me voy. Tatsumaki dice, no tiene que ver, pero llegué a fama saturniana. Todo por 2K de créditos de un Star Drop legendario. No, nada más. Esponja Pantoles Rotos dice,
me suscribo o me compro una pizza y una agua de Jamaica del 7. Suscripción. Ok, vamos bien, vamos bien. 450. Esto no me sirve nada. Bueno, de hecho sí, podemos encasquetar un triángulo. Igual que aquí. Bien, bien. Está como muy cargado para arriba el mapa, ¿no? Como si le faltaran cosas por hacer abajo. La y vamos en 500. Dice, después el compa vivirá debajo de un puente, todo por la sub. No, pero que, mira, la sub te duró un mes. La pizza para una comida. Para 8 horas. Pero ¿por qué te felicitaron más aquí? Bob Esponja, por la fama, por la fama. Rotos dice, Nano, ¿cuándo me darás el VIP? Cuando haya sub. La Tatsumaki dice, sí. Espero haberlo hecho bien. Espero haberlo hecho bien. Ella es viejo pellejo, Bob. Ella es viejo pellejo. Un carruaje. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano, pensé que eras humilde, se me cayó un idol. Ya te lo di. La Tatsumaki lo tienes, dice, chicheñol, hoy es día del plátano. ¿Cómo? ¿Cómo que es día del plátano? ¿Cómo que es día del plátano? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué nos falla? Auto ahí. Esta la podemos sacar por aquí. Y aquí tenemos doble triángulo. Se la pega con las tres que están por aquí. No me renta. Aunque... La Tatsumaki dice, comentarios esquizofrénicos activados. Puede ser eso, ¿no? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, grande Nano, qué humildad, a orar en lo de la pizza pa' la sub. ¡Ah! ¡Excelente, excelente! Escalarlo un poquito para acá. ¿Y a dónde le puedo meter una locomotora? La azul la tenemos con dos locomotoras y un carruaje. La amarilla tiene también dos locomotoras y un carruaje. A Mix Loves dice, arroba la barra baja Tatsumaki, hoy es día del plátano chicheñol. Puede ser. ¿Pero por qué es día del plátano? Bien para la gris. Mira, la azul sufre un poco, ¿eh? La azul sufre mucho. Al no tener un cuadrado por acá, sufre bastante. Porque tiene que ir hasta el otro lado. Pero saca Alex esto. 8.080.800 dice, en dólares, ¿cuánto es una sub? Creo que son como 2, 3 dólares. 2, 3 dólares. Está baratito. Está potente. 2.49 me sale a mí, mira. 2.49 estará. Por ahí. Más círculos, no. No. Más círculos, no. Vamos a poner... locomotora adicional en el gris y carruaje al azul. No sabe, no, pero que yo que la voy a saber a cuánto cuestan. Mix Loves sé que aquí dice, cuesta 50 pesos. Jajaja, el Nan no sabe lágrimas de felicidad. Sé que aquí, que, a ver, yo soy muy sincero. Es bonito recibir la sub, pero como no dependo de ello, es un apoyo para mí simplemente. Un apoyo muy bonito. Pues no es que esté fijado con los precios. Es padre. Y yo aquí estoy nada más por divertirnos. Y mira, me gustó el cambio de juego.
¿A quién se la monto? Al amarillo, ¿no? Creo que tengo un plan perfecto. Vamos. Creo que es acertado. La verdad no mucho, ¿eh? Me estoy arrepintiendo. Vamos a cambiar esto. Voy a pasar de largo. Así. Sí. Sí, porque mira, acá tengo uno que me está molestando mucho. Este. A meterlo para atrás. Que le dé un poco más de flujo, que no me frene el tren. Vamos, Alex, vamos. Besito para Alex. Que sí, que es muy bonito, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es bonito. Pero al no vivir de la sub, también estoy muy despreocupado de eso. Estoy aquí por la risa. A sacarles un risuelo. Y para ponerles un gameplay lagueado hasta las nubes. Ojo. Ojo. Amix Loves dice: la sub vale 5.99 cara acelerada. La Tatsumaki dice: al finalizar la clase, yo le recordé la tarea que había dejado. Todos me miraron y me funaron. Hagan sus preguntas. ¿A qué? No, no puede valer 5.99, es muy caro. Es que todos rondan por ahí de los 50 pesos Alex mexicanos, 8, ¿eh? $80,800 dice: mejor me lo pienso, son como $6 por un mes y yo soy ¿sí? bien tacaño, llorando BPN. Fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: nano, que vos sabes imitar, por ejemplo, Homero, Mickey Mouse, así XD. Ni uno, la verdad. Ni uno solo. Lamento decepcionarte. Por aquí. 1100. Oye, estamos llegando muy fácil. Estamos llegando muy fácil a los 1000. Estamos llegando muy fácil a los 1000. La de intercambio hacemos. Hacemos intercambio. No tenemos ninguna que conviva en tres líneas. Pero esta o esta pueden ser. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: no sé por qué el nombre de la Tatsumaki me recuerda a la salsa tamazula de las papitas. V. Tatamazula. Está peleando ya por una salsa, ¿eh? Bien. Estábamos a punto de perder y no me he dado cuenta. Salvación. Un perro triángulo por acá. Ah, esto se pudre en nada, chicos. Alex 8.080.800 dice: cara con ceja alzada, solo quería saber cómo se escucha el emoji por si se preguntan por qué lo puse en el mensaje. Nan Online dice: hoy es la... Tiene el azul. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: ¿cuáles son tus papas favoritas, Nano? Bien, bien, bien. Mis papas favoritas.
acostumbro mucho de papas, ¿eh? Pero si tuviera que elegir, yo diría que las Sabritas adobadas. Pues muy bien, 1400. Hoy hicimos aquí el de Warsaw y Lisbon. ¿Les parece si vamos a otro jueguito para hacer el variado? Para echar una partidita o algo. Mira, vamos a ver al primo de este señor. Vamos a ser el primo de este señor. Para que conozcan al... Pero, de salir, ¿no? Exit. Al primo. Para que lo conozcan. También nos va a tocar hacer un nivelito. Bob Esponja Pantoles Rotos. Pero para que lo conozcan y hacemos el variado. ¿Dijiste que consumes muchas papas o que casi no? No, casi no, casi no. No soy muy de papas. No soy muy papero. En general, no me gustan mucho los elotes y toda esa parte. No soy muy fan. Bienvenidos al juego Primo de Mini Motorways. Digo, de Mini Metro. Este es Mini Motorways. Esto se trata de un señor que vive en una casita y tiene que ir al centro comercial a comprar lechuga y zanahorias. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente eso también. Simplemente eso. Tenemos la misma misión que tenemos en el otro, de hacer 1000 puntos en cada uno. Aquí la verdad me rendí. Vamos a hacer Nueva York. Nueva York. Nueva York. ¿Qué te gusta? Soy más de comida. Soy comidita full. Alex 8.080.800 dice... Nan, ¿qué le pasó a Princess y por qué no está? Está dormida, que se sentía mal, me dijo desde las 9. Dijo, oye, me siento muy mal. Mira, tómate una siesta o duérmete de... Esto, duérmete. Y durmió. A Mix Loves dice, terminaron. No, ¿cómo? No, estamos bien, pero estaba cansadita. Sí. Mira, a ver, aquí es donde inicia el juego. Sí, fue lo mismo que le dije. Mira, para que estés aquí y por compromiso estés viendo. No es caso. Ser feliz y se marchó, no es caso. A mimir. Correcto. Dijo yo, y si puedo, me voy a mimir. Vamos a gastar un poquito más, ¿no? Y aquí es donde empieza a ponerse caliente el tema. Vamos a tener diferentes casas y hay que irlas uniendo para que lleguen a su tienda. Entonces empezarán a salir más casas, empezarán a salir más tiendas, se irán colapsando los tráficos. No es tanto como el metro que es lineal. Aquí te puede salir donde sea y te la tienes que arreglar. A Mix Loves dice, trucos. Ojalá se recupere pronto. Yo se lo mando a Mix, yo se lo mando. El domingo, ¿de qué va a ser? Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé, mira, ninguna me gusta. Me voy a llevar el... La Tatsumaki dice, debería estar dormida. Ronda va. Bueno, ya está, dije, está dormida. Ah, tú. Y dije, ¿cómo? Y empiezan los problemas. Tenemos una casa naranja. Nan Online dice, tú vas a buscar el Bebo, ¿ok? Que no funca. Lo busco yo. Una casa naranja que... Que está por el otro lado y no la podemos conectar. Después podremos, haremos truquillo y demás. Haremos truquillo. Lo podremos hacer de una vez. ¿Qué truquillo quieres hacer para no gastar tanto camino? Tenemos mucho camino, entonces no me preocupa. Pero podemos hacer truquitos para ir ahorrando caminos y demás. Porque todavía dice que el juego es Minimetro. Yo le puse mi motorway. Y el mío me dice mini motorway. Me dice mini motorway. Que se parecen. Son títulos primos. Misma desarrolladora y todo. Puente. Vamos a hacer el truquillo. Y creo que podemos hacer algo así. Sí, darlo.
Vamos a... Vamos a... Oh, un poquito mejor. Y seguimos aislando los colores. Este es un truquillo para el juego. Aislar colores. Que se choquen lo menos posible. El mío dice milímetro. Tú pícale refresh. Yo no hay nuevos bebos. Tú pícale refresh. Aquí. Esto por aquí. Creo que puedo hacer esto. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, bueno, la verdad no me gustaría. ¿Habrá stream el viernes y sí, de qué será? No lo sé. Aquí va. Estoy dudoso porque yo sé que el Macano goza de Fortnite y por cierto, el Macano, para cuando vengan y lo quieran saludar, se compró una Play 5. Ya se compró la Play para jugar al Fortnite. Salió aquí. Pero el viernes, como bien saben, llega la mega pucha. Jajaja, a mí me sale el de SpongeBob todavía, jajaja, lágrimas de felicidad. No me digas eso. La Tatsumaki dice, una duda bien dudosa. Otro güey. Dime. En teoría ya estamos... Oye, que somos 7 en el stream y hay solo 7 personas viendo mini motorways. Besita a todos. Echa la duda bien dudosa, Maki. Una duda bien dudosa. Tenemos que arreglar los verdes. Y lo borré. Bueno, no, esto no lo tenía que borrar. Vale. Vamos a hacer... Uy, perdón. Tenemos que esperar a que se quite el puente. Ya me sale mi termómetro. Exacto, perfecto. Pero de tu... Ups, Maki. La mega pucha, sale el... Sigue igual. Pero mira, será cosita de Twitch, ¿eh? Será cosita de Twitch. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Nano, ocupo tu consejo. La semana pasada gané una novia y perdí un amigo. ¿Ah? ¿Debería dejar a mi novia y buscar a mi amigo o seguir así? Importante el contexto, Bob. ¿Por qué perdiste al amigo? ¿Qué suscitó? ¿Qué aconteció? La megacucha. La megacucha. Sale el viernes. El viernes nos toca la megapucha. Entonces estoy muy dudoso. Bob Esponja Pantoles en si... Rotos dice, le baje a su novia. No sea así. Eso, mal. Duda, ¿puedo construir en el parque? No puedo. Le va a tocar al perro. La Tatsumaki dice, puta, ni me acordaba del chancho. Le va a tocar puente doble. El viernes. El viernes viene Mr. Marrano. El viernes toca Mr. Marrano. Y tengo mis dudas. Amix Loves dice, jajaja, vaya amigo que eres. Sí. Voy a... De aquí. ¿Qué hacer? Vamos a darme un puente. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, es que era su ex y dijo que ya la había olvidado y así, y luego me dijo que aún la quería cuando yo ya andaba con ella XD. La Tatsumaki dice, igual, ya me hice la idea de que me van a salir puros drops especiales. Pero no, pero es porque... Ay. Arreglar esto.
Pues todos los verdes conectadísimos, que bueno, lo que va a hacer es... Alex8.080.800 dice, arroba Bob Esponja pantoles rotos, aparte ya lo traicionaste, ya no hay nada que puedas hacer para recuperar esa amistad que tenían, y lo digo entre comillas porque esas no son amistades. Sí, eso estuvo, está feo, pero a ver. Y así... Estaba de... Siempre. Sabemos. Voy a mandar... Pero no lo puedo mandar directo hasta acá. Pero aquí. Lo pondré ahí. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Nano, ¿qué opinas que van a sacar el nivel 12 y 13 en Brawl? Por eso nos están dando Star Drops y lo de la Mega Hucha para subir. La Tatsumaki dice... No creo. ¿Viste que va a haber 4 chanchos seguidos por ser novedad? Luego de eso, sí será un evento mensual. ¿Sí? Eso no lo he visto. Yo no lo he visto. Me interesaría verlo, pero... ¿Sí? Mandar a estos terracos por aquí. Aquí. La Tatsumaki dice, revisa BSNX. Y haré que llegue. Uy. X. Lo veré, lo veré. Pero si no, no traía cachado lo de lo... Necesito mi motorway. Ya. Esta no me la va a regresar. Esta no me la quiere regresar todavía. Esta no me la va a regresar hasta que lleguen estos dos perros. Rápido, rápido, rápido. No pasa nada. Traemos un poco de despliegue. De problema, pero se resuelve porque todos los vehículos van a salir corriendo para surtir al a los supermercados. No pasa nada, no pasa nada. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... ¿Me cago en tu puta madre? Amix barra baja loves, siempre he tenido una especie de, no sé si decirle fetiche, aunque no creo, de bajarle la novia a mis compas, pero es la primera vez que... Es mi fetiche. Pierdo una amistad. Nan está online feo, dice, está feo. Ya te pase el bebo. Muchas gracias, Zeta, muchas gracias. Oye, pero qué horrible... La Tatsumaki dice, según. ¿En qué momento pasaste de una calle a tener una gran ciudad? Guaos, cada día más ciega. Pregúntate cómo pasé de tener una ciudad a tener una calle. Esa es la verdadera incógnita. Para que mis calles sean súper coquetas. Nada de giros pronunciados. Que sea súper... Solo por hacerlas más coquetas. Nan Online dice, ¿ves el shorts ok? Lo veo. Ay. Puta madre. Amix Loves dice, arroba Bob Esponja Pantoles Rotos, eso es serio, bro. Ya no lo hagas. ¿Qué? Sí se agüitó. Pero otra vez. Es especie. Alex8.080.800 dice. Arroba pero... Bob Esponja Pantoles Rotos. Aparte de arroba nanonline barra baja, creo que en tu casa también pasan cosas. ¿Estás bien? La Tatsumaki dice: un compa me quiere bajar el cereal del refri. Ayuda. Bob Esponja Pantoles Rotos dice: nunca había entendido el por qué me decían el chapulín. Pensé que porque corro rápido, y hace unos días se le dice hacia la gente que le baja novias a sus amigos XD. No tenemos caminos. Puta. Ni para terminar esto. Está muy mal, ¿eh? Empezamos muy mal. Empezamos muy mal.
empezamos la Tatsumaki bastante dice, mal. En pocas palabras, les baja el cereal del refri. Este es el naranja, que el naranja conecta. Vale, la haremos revuelta. No tengo otra opción. Bob Esponja Pantoles está, Rotos dice, por aquí. No se crean, no soy chapulín. Todo me lo invente XD. Vamos así. Tenemos una mala ciudad, ¿eh? Ojalá, Bob. Ojalá. No me está gustando nada esta ciudad, ¿eh? La tenemos muy revuelta. Hasta que nos haga un motorway, no podremos hacer nada más. Nada más por esta ciudad. Hasta que nos salga un motorway, no podremos hacer nada por la ciudad. Está feito. Nan Online dice, ¿listo para nueva season? ¿Para nueva season? Y acaba de ser. Actualizarán fase, pero la Ramsmini season dice, sigue siendo hola, la misma. Nano, estoy triste, alguien me bajó a mi novia. Alex 8,080,800 dice... Welcome, arroba Ramsmini. Bob Esponja Pantoles Rotos, mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. La Tatsumaki dice, hablando en serio, ¿es normal que me pidan fotos de patas? No. Nan Online dice, del Fortnite. La Tatsumaki dice, que bueno, debería hacer, ayuda. Yo te recomendaría una siesta. Arroba la barra baja Tatsumaki que... Tómate una siesta... Y que se te resbale. Y que se te redonde, ¿no? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, oh no, creo que me tengo que ir. No sabía que Rams venía aquí. Rams, desbloqueame del Whats. Me encanta cómo son ocurrentes, Rams cabrones. Rams Mini dice, jaja, cupedeo, arroba Bob Esponja Pantoles Rotos, ni te conozco, bro, XD. Pero Rams Mini, síguele la broma. Síguele el bromisco. Tú síguele el bromisco. Estoy pensando en que para economizar aquí unos caminos, por estos. Amix Loves dice, jajaja, el chisme que hay aquí. Hay mucho chisme. Además, venimos a chismear. Es el secreto del stream. Venimos y vivimos por y para el chisme. Oh, gracias. Gracias, Jesucristo. Esto a dos. El rosa directo. Amix Loves dice, aquí, arroba la barra ¿sí? baja Tatsumaki, ¿en serio? La Tatsumaki dice, el chat se puso raro, primera llamada. Pero si lo pusiste raro tú. Ah, no, es Maki. Lo ponen raro a veces. Qué bien. Bien que me están saliendo aquí ya. Amix Loves dice, arroba la barra baja Tatsumaki y va a empeorar. Ramsmini dice, ok, Bob Esponja, no te preocupes, aparte ya no ocupamos ser amigos porque ya no seré tu amigo sino tu padrastro. Nan Online dice, la nueva season inicia hoy. ¡Hijo de puta! Que me pierdo y no conecto en la tienda rosa, ¿eh? Alex 8,080,800 dice, arroba Ramsmini, what the hell. Y mira, Amix lo dijo. La Tatsumaki dice, iba a empeorar. Que bendición para vos. Empeoró. Empeoró. Oye, esto va muy lento. Tenemos que llegar a 1,000 puntos. Y ya se acabó el stream. Dice, arroba dos la horas. Barra baja Tatsumaki, lo termino por cumplir. Puente, no. Dame estas cositas. Ya tenemos puente. Empezaremos a necesitar puentes. Dice, la nueva season, pero vamos tranquilitos. Hoy. Que hoy inicia la actualización. Hoy es la actualización. Que por cierto, ¿qué hora es? ¿Puedo jugar ahorita? Rotos dice, eso explica por qué mi mamá te invito no. a cenar el viernes. Alex 8,080,800 dice, bro, esto está muy turbio.
La Tatsumaki dice, 3 doritos después, Naan suspendido porque su chat es muy raro y hot. Naan Online dice, creo es hasta las 2. Amix Loves dice, arroba la barra como, baja como Tatsumaki, yo de lado, soy lado. Adivina o solo ya me acostumbré. Te acostumbraste ya. ¿Cómo brinco yo para el otro lado? Tengo que conectar con el naranja. Tengo que conectar con el naranja, ¿no? Subir aquí. Queda más. Naan Online dice, pero estoy en el juego y no me dice nada. Amix Loves dice, arroba la barra baja Tatsumaki, no creas que no puede pasar. Es que creo que no es como tal actualización, o sea, actualizarán, pero creo que sin decir nada. Solito se va a cambiar el mapa, que ya está todo cargado, tengo entendido. Que normalmente los mantenimientos los hacen los martes. Supongo yo que para que sea fluido. Nada, mira este verde, dice, tiene Aya, un puente enorme Rams solo para ir a la dice, tienda. Arroba Bob Esponja, ¿a tu mamá le gustan los chocolates o prefiere las flores? La Tatsumaki dice, a la bestia, que ya son las 12:30. Lo wow. Son. Y mira, tenemos dice, 200 viajes, nos faltan 800. Que no lo sé, si vamos a ver, si vamos a ser mega chucha o si vamos a jugar Fortnite, tengo dudas. Lo sé. No lo sé. Ahora que no me importa. Alex pues, 8,080,800 dice, no creen que arroba Ramsmini y en especial arroba Bob Esponja Pantoles Rotos están muy callados. No les des cuerda, cabrón, no les des cuerda. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, arroba Ramsmini porque no me dijiste que mi novia era tu hermano, cuñado. La Tatsumaki dice, ¿y si haces una ensalada? Raja y raja. Naan Online dice, ¿cuál es la chucha? El marranote. El marranote, tenemos para el marranote. Sí. Me interesa. Para conectar. Ramsmini dice, nada. Como que hermano arroba Bob Esponja Pantoles Rotos sos gay. Amix Loves dice, arroba la barra baja Tatsumaki. Hijo y luego con madre. Alex dándoles cuerda. Naan Online dice, pero que juego pellejo. A ver. Hay que repurposear. Alex 8,080,800 a poner el motorway dice, por aquí. Esto está de aquí. Verdad muy turbio. Y esto. Conectaremos el naranja. La Tatsumaki hasta que desaparezca dice, aquí. Me falta otra. Me vendría muy bien otro motorway, ¿eh? Me falta otro motorway, que aquí dice, hay mucho. Arroba Alex 8080800, pues tú les das cuerda. Alex 8,080,800 se dan cuerdas solos. Arroba la barra baja Tatsumaki, no solos. Les dé más cuerda asa. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, Nano vas al gym. Ojalá, cabrón. Amix Loves dice, arroba la barra baja Tatsumaki, ya entro en la locura. Y metemos el motorway como lo... Y vamos a... Esto. No tenemos más casas que hayan salido, ¿eh? Vamos bien. Alex vamos bastante 8,080,800 dice, arroba Bob Esponja Pantoles Rotos, de repente cambia de tema. La Tatsumaki dice, esto se va a descontrolar. Sí. Amarillo, hijo de... Bob Esponja Pantoles Rotos dice,
Fin del espectáculo, voy a pasar a cobrar a cada uno 50 pesos o 2 dólares y medio para los americanos o si quieren paso mi PayPal. Amix Loves dice, ayuda, creo que solo yo faltó NMMs. ¿De? ¿De qué faltas a mí? ¿Sí? Alex 8,080,800 dice, arroba la barra baja Tatsumaki, no cálmate que tanto arroba Ramsmini y arroba Bob Esponja Pantoles Rotos ya se calmaron. Vamos a conectarlo. Ramsmini dice, patas. Todos los... A Mix Loves dice, todos se volvieron locos. El patas de gratis, ¿eh? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, patas. Ramsmini dice, así, sin patas. Así. No me gusta. Más as. Bob Esponja Pantoles Rotos verde, dice, ok, patas. Hay algo que sé que me falta conectar, esta casita de aquí. Ahí. Otra más por aquí. Tengo dos verdes que están por... ¿Este naranja qué está haciendo aquí? Conecta por acá, quiere llegar aquí. Perdón, que el naranja estaba muy... solito. Naranjas. Y el verde. No tenemos mucha mezcla, ¿eh? No tenemos mucha mezcla, estamos bastante bien, creo. A Mix Loves dice, Nan, sácame un semáforo de aquí, por aquí, me va a consumir la locura. Alex 8,080,800 dice, arroba Bob Esponja Pantoles Rotos y arroba Ramsmini, cálmense que luego sancionan al Naan por culpa del chat. ¿Eh? ¿Se puede? Ojalá no, cabrón. Ah, uy. El TOC. Sí, Tool va a estar por ahí. Me interesaría conectar por aquí también. Ramsmini dice, yo que pa el nano dijo que le siguiera la cura, ni conozco a Bob XD. Aquí diviértanse, aquí diviértanse. Al... Es lo peor que puede pasar. Anden a descansar unos días. Esto no creo. Aquí nos estamos divirtiendo sanamente. Aquí, sanamente, unos días de descanso, mira. Aquí le dan pan que llore. Bien, 500, vamos en 500. Más verdes, más naranjas, más azules. Pantoles Rotos dice, nano, ¿cuántos bits para que enseñes las patas? 10,000. Motorway. Oh, me viene perfecto. Me viene perfecto. Porque me voy a ahorrar... A Mix Loves dice, ni tan sanamente. Alex 8,080,800 dice, arroba la barra baja Tatsumaki desapareció o qué. Ramsmini dice, ¿sí? Goloso el naranja. Bob. Oh. Y vamos a sacar el motorway para traerlo aquí rapidita, pero para cruzar el puente. Bob Esponja Pantoles Rotos, creo que estamos dice, bastante bien, ¿eh? ¿A dónde fue la Tamazula? A Mix Loves dice, arroba Alex 8080. Se pone muy crazy, ¿eh? Me gusta cuando se pone en crazy. Eso significa que ya es muy tarde. Eso solo significa que ya es muy tarde. Me encanta cuando se ve llenito de abajo de monitos. Se ve muy bello. Se ve muy bellaco.
otro motorway me vendría bien para esta parte de los naranjas, que se me mezclan tres colores. Aquí metemos un semáforo. Es donde mezclan los tres. Puedo meter un semáforo aquí. Ya me sobra uno. Le puedo meter un semáforillo. No se puede porque es el metro. Pantoles rotos dice, Nano, ¿qué harás el 24? ¿El 24 de? Christmas, me preguntas. En Christmas, supongo, habrá una cenita en mi casa. Con Princess. O Princess vendrá también. Vendrá a casa. Y cenaremos tranquilito. No, no tenemos muchos planes estrafalarios dice, para Navidad. Tengo miedo de que me coman como @la/ Tatsumaki. Qué feo. Vamos a hacerlo bonito. Que sea más camino. Pero que sea bonito el camino. Y de aquí vamos a sacar esto. Le metemos un motorway al naranja. Ahí, perfecto. Y unimos la casita rosa. Bob Esponja, tenemos una naranja que está ahí debajo. Dice, y en día de acción y gracias. No, no apoya mucho. La pondré ahí. No lo celebramos aquí. Ese sí no lo celebramos. El día de acción de gracias yo dije gracias a un señor por la calle. Y me regresé muy tranquilo a mi casa. Muy tranquilo volví. ¿Y? Oye, estamos muy control. Me interesan más las... La azul está un poco... Insalible, ¿eh? La azul está... deshabilitada. Acá tenemos una amarilla, tenemos más azules que están saliendo por los lados. No tenemos. Buah, recortamos. No tenemos para unir. Pues mira, todas a unirlas para un ladito. Esta naranja. Bob Esponja Pantoles Rotos. Gracias. Dice, acá donde vivo se come gracias. Alitas de puerco y pierna de salmón. Esta naranja. Podemos ahorrar este camino. Y hacerlo por debajo. Y del naranja sacar un camino. Que venga hacia este. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, por el Thanks of Giving. Así. Amix y hay Loves un rosa. Dice, ¿Nan crees que me vaya antes de que acabe? O sea, como no. Siempre. No creo, Amix, si aguantas. Te gusta. 10 minutitos. Con eso la armamos. 10 minutitos la armamos. Por aquí. 10 minutitos. Con llegar a 1000 puntos a mí ya me vale y lo dejo que truene. Pero quiero llegar a 1000 puntos para no tener que repetir este mapa. Nos quedan 100. Y ahorita los números, mira, ya vamos en los 912, 920. Los números ya son mucho más rápidos. Porque tenemos mucha velocidad ya. Bob Esponja ya traemos mucha velocidad. Dice, Nano, ¿has probado las debajo hay cositas, de No. No he tenido el gusto. No he tenido el gusto de probarlo. ¿Están buenas? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, ¿y la bien. Pierna de salmón? ¿Cómo que la pierna de salmón? Las alitas de porco tampoco hay. Poco, mis 2 segundos de bobería. Mis 2 segundos Milky Alex Way. Alex 8 millones 80 mil 800 dice,
El juego es muy aburrido de ver, de jugar no parece que sea aburrido, pero de ver sí es muy aburrido, cara de bostezo. No, pero lo que tiene este juego... Nan se creyó todo. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, es que tú lo ves, la oreja de pollo XD. Y tú dices, va a fallar. Entonces, tú estás en ese constante sufrimiento de que vamos a perderlo. Pero realmente no lo perdemos. Entonces, Bob Esponja Pantoles Rotos es un poquito dice, el truco del le juego. Rompiste los o el gustillo del juego. Nan, Alex. Sí, también, también. Yo encantado que estamos jugando aquí juntitos. Mira, el azul como quiere tronar también. El azul quiere sufrirla. Pero sí, lo que tiene este juego es que tú estás ahorita viendo todos los supermercados, viendo que este azul tiene muchas casas que están a punto de tronar y te da un poco de nervio. Mira, tengo muchos caminos. Vamos a darle un poquito más de apoyo aquí. Y... un poquito más de apoyo por aquí. Tú estás ya con esto que no lo habíamos visto. Alex, no le podemos 8 dar apoyo. Millones 80 mil 800 dice, es que casi no pasa nada interesante si es que no le estoy prestado atención, pero ya que le preste atención si se puso interesante. ¿Es? Tú estás viendo este que va a morir, rotos, pero dice, empiezan a llegar vehículos. No como tal, pero que soy diseñador. Mi título me respalda, soy diseñador. Amix Loves dice, quiero una pierna de serpiente. Te pongo un semáforo aquí. Ah, no puedo. Bueno, no te pongo ni madre. Alex 8.080.800 dice, yo vi la gracia del juego. Este tiene gracia, tiene gracia. Tiene gracia. Está curioso, pero la verdad, para stream está súper rico, súper rico. Las alitas de pescado. Estamos aquí de pláticas, se pone loco el chat. Mira, aquí el metro puede morir muy pronto. El tema metro puede morir muy pronto. Aquí tengo un amarillo que no me figuran estos dos cabrones. La Tatsumaki dice, entonces si eres diseñador, diséñame una nueva vida. Bob Esponja Pantoles Rotos dice, no, que ya no va a haber ni Bebo. Ya no va a haber ni Bebo. Terminamos y nos vamos a dormir. Estoy en bucho. Aquí probablemente tengamos las de perder muy pronto, dice, ¿eh? Nan, si no aquí me tenemos das las de perder muy pronto. A Princess. Alex 8.080.800 dice, a mí me encantan las piernas de ballena y las alas de rata. La Tatsumaki no hay mucho dice, que podamos hacer, ¿eh? Antojito nocturno y nos mimimos ya. Yo ya me quiero mimir. No podemos hacer nada con esto, me falta un puente. ¿Cómo está eso que andan dando VIP? Ya di dos. Bueno, pero a ti. Está bien. Está bien. Alex 8.080.800 dice, las alas pero de rana sí están bien buenas. Las alas de rana. Porque las alas de rana. Amix Loves dice, arroba Ramsmini, hoy es el día del VIP. Hoy es día del VIP. Mira, los azules vamos a morir ya. Con los azules nos pudrimos ya. Definitivamente, chico. Con los azules nos pudrimos. Aquí está nuestra perdición. Ramsmini dice, grande nano los azules es la perdición. Representando al barrio Almohadilla Puros Xolos de Tijuana, que diga viva los ¿Para qué me dejan? No, ya morimos aquí, 1900. Morimos. Los azules no dan abasto. Los azules no me dan abasto. No me dan abasto los azules. Son muchos y piden mucho. Vámonos a descansar, chicos. Vámonos a descansar. Y yo agradecidísimo que somos 8 personas todavía a esas altas horas de la noche. Pero hay que ir a descansar, hay que ir a laburar mañana. Pórtense bien. Cuídense mucho.
Amix Loves nos vamos dice, a... Nan ya está Estoy muy cansado para discutir sobre el VIP. Bob Esponja Pantoles Rotos dice... Pero se lo di, dice, no ha dicho nada Rams Mini, por un diseño, pero se lo diga di. Perdón por bajarte la novia, bro. Amix Loves dice... Buenas noches, Nan. Alex 8 claro, que se escribió, que se escribió. 1800 dice... Me das VIP, porfa, y mira que yo no estuve moleste y moleste. Ahí tres, te lo doy el miércoles, dice, que ya me voy. El viernes. Nan online te recuerdas dice, y te lo doy. Vele bebo. No. Tengo mucho sueño. Vámonos con el Amix Loves dice, Bey. Nan online dice, ve el short. Lo veo, ¿eh? Bob Esponja Pantoles Rotos dice, gay el que pida VIP. Un abrazo, chicos. 9 personitas a estas horas de la noche. Yo lo agradezco. Y con Mini Motorways, que esto es inaudito. Esto es nuevo. Yo me voy. Muchas gracias por ponerse Alex crazy 8, el día de hoy conmigo. 80.800 dice, Gaitu arroba Bob Esponja Pantoles Rotos. Un abracito. A Mix Love. Corazoncito dice, a todos quiere. Ustedes. Y pórtense bien. Nos vemos el viernes, 10:30 p.m. hora México. Báñense, dúchense y disfruten su jueves casi viernes. ¡Hasta luego!